Buenas tardes. A continuación vamos a presentar la parte final del proyecto elaborado en el Diplomado de Gestión de Impacto Ambiental, en el cual se realizó un consenso, ¿no?, entre los integrantes de los alumnos, ¿no?, de que cursamos el diplomado. El proyecto, para recordar, es el Club de Playa Perla Marina, ubicado en Akumal. Y en esta parte final utilizamos el instrumento de la matriz de Leopold para poder identificar los impactos tanto positivos como negativos que nos pueda generar el proyecto dentro de su periodo de vida, que se está contemplando 50 años. Dentro de la parte del desarrollo del proyecto se contempla un análisis por etapas, en la cual la primera etapa es la selección del sitio, la segunda, preparación del sitio, posteriormente la construcción, a la siguiente etapa es la operación y al final el abandono. En cada uno se evaluó de tal manera que se consideraron los factores de intensidad y magnitud, en el cual los valores de 1 al 10, el 10, digamos, sería lo más relevante, ¿no?, lo más importante. Para que al final, digamos, de este análisis, por medio de este instrumento de la matriz de Leopold, pudiéramos identificar cuáles son los impactos más representativos del proyecto. Para iniciar en la primera etapa, en la selección del sitio, consideramos que la parte de normativa es realmente un impacto o más bien es el que le da la factibilidad a poder desarrollarse el proyecto, debido a que el proyecto cumple tanto en los instrumentos de ordenamiento ecológico como los instrumentos urbanos, como que es el programa de desarrollo urbano, que realmente se permite por el uso de suelo, la aptitud territorial que tiene, se puede realizar. Por lo tanto, en cuestión normativa y en el aspecto legal, ¿no?, dentro de la estructura legal, realmente es factible el desarrollar el proyecto de Club de Playa. El otro aspecto, digamos, positivo, pues es la ubicación del sitio, contar realmente con, digamos, la riqueza natural que se tiene en el predio, pues obviamente da el paso a poder desarrollar este proyecto. La siguiente etapa, pues, se explicarán a continuación, que serán a partir de preparación del sitio, construcción, operación y abandono. Continuando con la matriz de Leopold, tenemos lo que es la preparación del sitio. En la preparación del sitio, tomamos los puntos positivos y negativos y en base a la normativa consiste, pues, en la colocación de letreros de preventivos, de depósito de basura, de tener precaución. Y los puntos positivos que le encontramos en la matriz, en tanto intensidad y magnitud, es una de ellas la ubicación del sitio. ¿Qué sigue, Liz? Bueno, y en la preparación del sitio, pues cumplimos con todos los planes, programas y todo lo que es el marco legal. Por eso lo tenemos en calificación 10. De ahí brincamos a la parte más importante, que es el punto de la construcción. En la preparación del sitio, pues tenemos el apartado de seguridad industrial y de riesgo. En este punto, pues tenemos que considerar que el personal que va a entrar a preparar el sitio esté debidamente capacitado y con el equipo necesario para poder realizar los trabajos pertinentes. Y un punto negativo que tendría sería la parte del desmonte y el despalme, en el cual vamos a afectar el terreno, que es entre un 15 y un 20% del área total del terreno. Vamos a afectar parte de la fauna silvestre, puesto que habría que
reubicar en caso de que existan, sabemos que existen, alguna fauna silvestre, y en la parte de la vegetación estaríamos afectando como un punto negativo la reubicación, en su caso, y el desmonte y despalme del área donde vamos a instalar lo que son las zonas de las velarias, sitio de baños y restaurante. Okay. Bueno, el punto 3, que es la parte pues, más delicada, construcción e instalación de equipo. En este punto, pues tenemos los puntos negativos, que sería el constante flujo de personal, obrero, ya sean albañiles, carpinteros, electricistas. El otro puntito negativo que vamos a tener pues, es la generación de un poco de ruido, la presencia de maquinaria pesada. Como ya habíamos mencionado antes en la preparación del sitio, ahí vamos a tener lo que es equipos de construcción. Y en la parte positiva que vamos a tener es la generación de empleos. Y otra parte que vamos a tener que checar en lo que es la construcción, más bajito, que son los planes y programas de cumplimiento legal. En la construcción, tendremos que tener en cuenta de que el personal que se vaya a dedicar a realizar este proyecto esté concientizado de que están trabajando en un área donde existe flora y fauna, de que no la afecten, de que no se moleste, y pues darles capacitación de que todos los residuos que generen pues sean depositados en un contenedor correspondiente, en el contenedor correspondiente que nosotros instalemos. Y de los puntos positivos que tenemos, como ya había mencionado, pues es nada más la generación de empleo y al final de la construcción, la operación que va a tener el proyecto. Y otro punto positivo que tiene esta etapa de la construcción es de que se va a tratar de que todas las piezas que se vayan a instalar sean montables y desmontables, es decir, todo lo que se traiga se va a armar en el sitio. Para evitar afectar el sitio, en este caso, pues que tengan que preparar concreto en el área, se va a traer concreto premezclado. En vez de tener obreros que estén armando las estructuras de madera, usando cortadoras, dejando residuos como aserrín, aceites, disolventes o pintura, se trae ya prefabricado y nada más se armaría. ¿Quién le toca el otro? Corten. En la parte de la matriz de Leopold, también en el punto 4 y, bueno, sería 5, de operación y mantenimiento, tenemos que lo principal es, por ejemplo, que vamos a estar hablando de que en el proceso de operación hay mucho flujo de personas, tanto los que están pues manejando todo el club de playa, el restaurante, digamos, y la gente que llega como turista. Entonces, no estamos hablando de un ecoturismo, estamos hablando realmente de turismo de masas. Entonces, sí vamos a estar recibiendo quizás hasta 300 personas al día. Bueno, eso es como el tope, más los que estén operando ahí. Entonces, este flujo por sí mismo pues ocasiona desplazamiento de la poca fauna que pueda estar ahí, el tema del paisaje también por todos los impactos que pueda generar en la playa, el generar residuos sólidos, ¿no? Residuos también en el tema de los baños. Entonces, todo este tipo de situaciones se consideran en la etapa de operación. Y bueno, en la etapa de mantenimiento, que está justo al lado, pues ya tiene que ver con cómo se van, sí, dándoles mantenimiento a toda la parte de estructura, tanto estructura, la pintura que se va dando, cómo se va restaurando lo que sea de madera, el mantenimiento de las velarias. Y bueno, con esto hay que ser cuidadosos por el tipo de solventes básicamente que se va a utilizar. Un poquito más arriba de esta parte, más abajito. Bueno, aquí, ¿no? En todas las estructuras de acero, en las lonarias, en el área de playa, en las áreas de conservación, en el plan de manejo de los residuos, en el mantenimiento correcto de cada una de las instalaciones. Sí. Y básicamente es esto lo que vamos a manejar. Y bueno, también tenemos que pensar que tenemos una zona de conservación
a la que también se tiene que entrar a cuidar, pero ahí tenemos el acceso restringido de las personas. Entonces, tener el cuidado de que tampoco se vaya a estar metiendo gente a la zona restringida. Entonces, estas dos grandes áreas de operación y mantenimiento, pues nos arrojan posteriormente unas ciertas medidas de mitigación que veremos más adelante. Entonces, básicamente, ese es el tema principal con esto, es el flujo, ¿no? La parte positiva tiene que ver directamente con el aspecto socioeconómico y es que vamos a tener trabajo, y la gente va a estar recibiendo una remuneración y pues está impactando positivamente a la zona con este tipo de proyecto, básicamente. Y pues, gracias. Hola, me tocó la parte de abandono. Vamos a explicar la matriz de Leopold. La única parte negativa que tenemos en la matriz es la del medio físico. La calidad del aire se vería afectada a la hora de la desmantelación de las estructuras, tanto de las de madera como las metálicas. Y la dirección del viento se vería afectada porque ya no van a estar ni las estructuras ni las lunarias, entonces pegaría directo. Planes y programas se cumplen a la hora del abandono, entonces esa parte es donde menos afectación tendríamos. Todo lo demás que entra en la parte de abandono tiene una disposición media, entonces no hay afectación ni positiva ni negativa en el cumplimiento de lo demás. Por mi parte sería todo. Gracias. Buenas tardes. Continuando con ello, la manifestación de impacto ambiental de este trabajo. Empezamos con medidas primero de prevención antes de iniciar los trabajos, teniendo todo el panorama ya enmarcado y visto en la matriz de Leopold, donde tenemos cuáles son las acciones que se van a realizar y que impactarán dentro del medio físico, el medio biótico y el medio, digamos, de todo lo que sería la zona, en la cuestión de paisaje y demás. Entonces, lo que tenemos es primero medidas de prevención, que son un conjunto de acciones que deberán ejecutar el promovente para evitar los efectos previsibles de deterioro al ambiente. Esto es que se deben de tomar medidas de precaución en la realización de los primeros trabajos, como sería enmarcar básicamente las zonas que no se van a deteriorar, o sea, que se van a conservar, y las zonas que sí van a causar impacto. En el siguiente serían las medidas de mitigación, que son las acciones que van a atenuar el impacto ambiental y restablecer o compensar las condiciones ambientales existentes antes de la perturbación que se causare con la realización de un proyecto en cualquiera de sus etapas. Aquí desde el inicio se tiene que prever la situación de la recolección de residuos, la situación de partículas, de cuestiones que se tenga que tener un cuidado especial, específico, en el manejo tanto de los equipos a concentrar dentro de las operaciones de construcción y disposición que se vayan a tomar dentro del proyecto. En el otro aspecto, al final ya tendríamos las medidas compensatorias, que serían las que tienen que compensarse por un posible deterioro ambiental que se pudiera tener, y básicamente van enfocadas a la cuestión de la recolección de residuos y el tratamiento de aguas residuales por el impacto que va a tener de la llegada de un grupo grande de personas por el tipo de proyecto que se presenta. Este proyecto es un proyecto que, si bien va acorde a un paisaje y que está en una zona que es totalmente compatible para el disfrute y recreación de la población, a la vez tiene que llevar una serie de medidas de operacionales, tanto en lo que es el aspecto
de los mantenimientos y demás, pero también en el aspecto de la conducción, de cómo se van a conducir los visitantes. Por lo tanto, pues hay aspectos tanto de colillas de cigarro que pueden impactar en la arena, otro tipo de cuestiones ya más específicas que deberán quedar reglamentadas desde el inicio y preverse para que el lugar se mantenga en las mejor, en la mejor condiciones. También la definición si se van a permitir mascotas o no se van a permitir y cuál sería la situación de poder tener este tipo de ¿cómo se llama?, de compatibilidades y evaluar si efectivamente al final es algo de que realmente sea acorde o definitivamente se tenga que eliminar ese tipo de cuestiones, y eso es lo que va a hacer al final que este proyecto, dentro de todas las posibilidades que pueda tener, no termine en una situación totalmente de impacto a un lugar con una belleza escénica y de disfrute, que a la vez el hecho de que se realice toda la obra, al final lo que sería tanto la flora se puede restablecer, se puede, con los cuidados, se puede volver a tupir, digamos, y lo que sería la fauna se vuelve a reincorporar y a convivir, a tener una convivencia dentro del tipo de proyecto presentado. ¿Alguna cosa? ¿Qué otra pasa? O sea, como puede decir, y las, por ejemplo, algunas de las de los temas sí medulares a informarse eran manejo y así ir diciendo el listado tal cual. Ah, ok. ¿Los tienes? Sí, ¿Los vas a poner? Bueno, entonces, ¿como resultado final? Como parte de las acciones que se tienen que tomar en cuenta. Ok. Sí. ¿Ya? Bueno, resumiendo, este trabajo ha enunciado ya cuáles serían las acciones medulares que se tienen que informar en este proyecto, que es el manejo de residuos sólidos y líquidos, el uso obligatorio de baños ecológicos, la protección de flora y fauna, no cazar ni molestar ni tampoco tener situaciones con la flora y la fauna que se altere, la restricción a zonas ajenas a las permisionadas para las labores, o sea, habrá zonas que son restringidas para el paso de los visitantes y zonas que sí pueda tener abierto al público. La otra, depositar la basura en los contenedores de acuerdo a las clasificaciones que se dispongan de acuerdo a los residuos. Se tiene desde luego que hacer conciencia de que ya no se puede seguir tirando basura. Básicamente no es avanzar a prohibiciones, sino hacer consciente a las personas que puedan manejarse de una forma sustentable. Prohibir separación de la basura, la defecación al aire libre, el mantenimiento de la maquinaria, el paso a las áreas con vegetación natural, uso responsable del agua. Bueno, todas estas que se manejan como prohibición, sería más que nada hacer un poco de conciencia, donde para eso están los lugares permitidos y los dispositivos o contenedores que se tengan que recurrir para no tener ese tipo de situaciones. Y la otra, un uso responsable del agua, donde no se puede tener agua tirándose, ya sea por riego o porque la gente no tenga el cuidado. La otra, el uso adecuado de sanitarios. También eso ya serán disposiciones en función de la infraestructura que se instale. Bueno, terminamos. Una vez
vez realizada la matriz de Leopold, decidimos implementar varios programas, entre ellos un programa de rescate y reubicación de la fauna. Esto con el objetivo de disminuir la afectación a la fauna que tenemos en la zona. Ya conforme a la normativa nacional de la NOM, de la Semarnat, pero igual estén todos los animales que se encuentren ahí para su correcta reubicación. El otro programa que implementaremos es la de... ¿Puedes bajar? ¿Más? El control de la contaminación atmosférica. Este programa se trata de que las emisiones de las máquinas que van a trabajar en el lugar, vamos a hacer que cuando contratemos a las personas encargadas de realizar el desmonte y el despalme del lugar, vamos a cerciorarnos de que la maquinaria tenga un mantenimiento adecuado y que no realicen su mantenimiento a las máquinas ahí, sino en otro lugar para no contaminar el al medio ambiente. ¿Puedes bajar un poquito más, por favor? Otro programa que vamos a implementar es, como nos había comentado anteriormente, es lo que es el tratamiento de aguas residuales, ya que cuando recibamos a los visitantes o a los trabajadores, pues ver que no hagan en lugares abiertos, que se utilicen algunos mijitorios que van a ver en el lugar. Pues bueno, un poquito más. Y igual también tenemos un programa de reforestación. Tendremos que tener implementaremos un lugar para que toda la todos los árboles que podamos lograr salvar, la flora nativa del lugar, se vayan conservando en un lugar para no maltratarlas y después poder ya sembrarlas en otro lugar, en el mismo predio o en otro lugar, para que se conserven y no dañemos tanto a los árboles y a las plantas nativas. Programa de conservación de los suelos. Ese objetivo es en la contaminación, es mitigar la contaminación en la fase de la construcción. En esta etapa, en este funcionamiento de separación y reciclaje del material, igual del despalme y del desmonte y todos los desperdicios. Entonces vamos a separarlos para poder no dañar el suelo. Entre las etapas que son, tenemos que es la etapa de preparación del sitio y construcción. Solo se despalmarán las áreas definidas para el proyecto. El volumen total de despalme será almacenado temporalmente en un área contigua a la del proyecto y carente de vegetación para su posterior utilización como relleno o bien para utilizarlo en el vivero que se va a utilizar en el lugar. No se realizarán excavaciones ni remoción de suelo innecesario que pudieran propiciar procesos erosivos. La número 4 sería, se respetarán los tiempos de construcción para evitar dejar expuesto por mucho tiempo el suelo desnudo. Aguas residuales. Objetivo, para evitar la contaminación del suelo y subsuelo y área marina, se realizaría un monitoreo permanente del funcionamiento de las instalaciones del sistema de drenaje. El presente proyecto contendrá un constante monitoreo manejado por medio de bitácoras operacionales y constante mantenimiento, ya que por su área cercana al mar, cualquier derrame de aguas residuales significaría un grave error. Después de realizar este proyecto, las conclusiones generales que tomamos, que llegamos, el proyecto desde su inicio ha mantenido una directriz enfocada en mantener los lineamientos jurídicos ambientales al pie de la letra, por lo que si desarrollo los programas de acción, darán un cumplimiento a todo el requerimiento administrativo y normativo en cada etapa ante los correspondientes organismos gubernamentales. Las políticas del proyecto están enfocadas en el respeto de la biodiversidad biológica y al ecosistema en general del predio de desarrollar, para lo cual incorpora a su diseño arquitectónico y alcances operativos medidas de prevención, siendo estos algunos de los atributos más en la conceptualización y ejecución de este.
El proyecto cumple con los lineamientos ambientales y ecológicos señalados en las leyes, reglamentos y normas oficiales mexicanas en la materia, así como los requisitos del plan del director de desarrollo urbano del Centro de Población de Akumal, así como los aplicables en el municipio de Tulum y del estado de Quintana Roo. Conclusiones generales. El proyecto desde su inicio ha mantenido una directriz enfocada a mantener los lineamientos jurídicos y ambientales al pie de la letra, por lo que si el desarrollo de los programas da acción, darán cumplimiento a todo requerimiento administrativo y normativo en cada etapa ante los correspondientes organismos gubernamentales. Las políticas de proyecto están enfocadas en el respeto a la biodiversidad biológica y al ecosistema en general del predio a desarrollar, para lo cual incorpora a su diseño arquitectónico y alcances operativos medidas de prevención, siendo estos algunos de los atributos más en la conceptualización y ejecución de este. El proyecto cumple con los lineamientos ambientales y ecológicos señalados en las leyes, reglamentos y normas oficiales mexicanas en la materia, así como los requisitos del plan del desarrollo urbano del Centro de Población de Akumal, así como los aplicables en el municipio de Tulum y del estado de Quintana Roo. El predio destinado para el proyecto no ha tenido ningún tipo de uso anterior en el que se tenga que realizar alguna modificación. El planteamiento inicial del proyecto, así como el diseño arquitectónico, se basa en un cuidadoso estudio de las condiciones ambientales de la zona y en su entorno, respetando el ecosistema y entremezclándolo para una menor afectación y una mejor conjugación en el entorno. Uno de los mayores problemas a destacar son los referentes al desmonte de la vegetación, considerándolos como impactos primarios, de modo que la búsqueda de este proyecto, en su apartado de mitigación, está enfocado a la que sea de magnitud mediana, pero siempre buscando el poder mitigar dichas afectaciones. Cabe mencionar que en las áreas delimitadas y consideradas para el desmonte se implementará una campaña coordinada por un especialista en identificación y manejo de vegetación y una brigada de personal de apoyo. Esto con la finalidad de identificar y marcar una cinta plástica aquellos ejemplares que son susceptibles de ser rescatados y reubicados en cuanto a la flora y la fauna, especialmente los que se encuentran en la NOM. Una vez identificados los ejemplares, se implementará la técnica de rescate más apropiada, considerando la especie y su talla. Los ejemplares rescatados serán transportados a un sitio definitivo de trasplante o pues, lugar de los animales. Con la aportación de proyectos como el presente, donde se conjuguen los elementos de desarrollo y conservación, se mantendrá el crecimiento de la inversión turística e inmobiliaria, así como la de su población, como el desarrollo económico. En caso contrario, podrá resultar en una afectación a las inversiones con el deterioro de la calidad de los recursos naturales de los que se hace uso, por lo que es necesario un constante programa de restauración en cada proyecto, como el presente. Es de vital importancia destacar que después del análisis minucioso del desarrollo del presente proyecto, se puede considerar que el impacto del ambiente que se puede generar es un impacto considerablemente menor, tomando en cuenta las medidas que se utilizaron para mitigar respecto al impacto que vamos a realizar. En cuanto a la fauna nativa, es considerable destacar que la misma puede ser reubicada sin mayor afectación y tomando en cuenta pues, los cuidados necesarios. En conclusión, de la superficie del proyecto, no implicará la afectación de los elementos naturales existentes en el sitio de proyecto, debido a que este corresponde una porción de playa rocosa comprendida dentro de la zona federal marítima terrestre, dentro de la cual no existe ningún tipo de asociación vegetal que se pudiera ser afectada por las obras del proyecto, ni tampoco se encuentra asociada a ningún sistema coralino, por lo que se determina que la superficie del proyecto no se considera como imprescindible para el funcionamiento de los ecosistemas terrestres. Por consiguiente, no se podría considerar como una limitante para el desarrollo del proyecto. En pocas palabras, este proyecto cumple con los reglamentos necesarios y
cuidando cuidando a la flora, la fauna, al medio abiótico. Entonces nosotros creemos que es viable el proyecto para su realización.